muchísimas ganas de conocerte Mónica, bienvenida a Famosos Desconocidos. Muchas gracias y encantada de estar aquí contigo. Es, es como impresionante ver todo tu, tu palmarés, se dice, cuando has ganado tantas cosas y has hecho tantísimas cosas alrededor del mundo, porque eres una gran maestra internacional de ajedrez, eres campeona del mundo más 50 del año pasado, del 2023. Has participado como 26 veces en el equipo de la selección española de ajedrez. Eh, eres obviamente profesora. y ¿Qué más cosas te quedan por hacer? Muchas. La, la vida de un ajedrecista es muy longeva, así que espero poder seguir compitiendo durante muchos más años. Empezaste en el 87, cuando solo tenías 15 años, eh, la, la, la parte del viaje, ¿no? de, de recorrer el mundo entero en competiciones. Mm. Incluso muy jovencita estuviste en Argentina. Y, ¿Cómo se sintió eso siendo tan jovencita? Bueno, era algo natural. Quería competir eh, primero a nivel local y cuando vi que podía ganar las competiciones aquí en, en Mallorca, eh, medirme con, con más, más gente a nivel nacional y luego a nivel internacional. Así llegué al Campeonato del Mundo Juvenil que se hizo en Buenos Aires en el año 1992, que fue mi primer torneo internacional individual en el que participé. Eh, dices en una entrevista que, que tú te inspiraste o tu, tu motivación fue a través de un profesor de matemáticas que tuviste y que te hizo apasionar el mundo del ajedrez. ¿Qué importancia crees que tienen hoy en día la influencia de los profesores en los niños? Muchísima. Eh, si no llega a ser, por ejemplo, con, con este profesor de matemáticas, eh, que, que su pasión es el ajedrez, él sigue compitiendo y nos lo quiso enseñar a todos los, los alumnos, no hubiese conocido este mundo, ya que en mi familia no hay nadie que, que, que juega al ajedrez. Entonces, eh, el hecho de que, que los profesores muestren esa, sus pasiones por, por, por una disciplina como es el ajedrez a sus alumnos, a mí me ha ayudado mucho y espero que se siga haciendo esto. Hablas de disciplina y hay un montón de, de competencias que seguro has desarrollado conscientemente a través de la práctica y de la, y de la competición no del ajedrez. ¿Hay alguna en particular que tú digas, mira, esta yo creo que sería útil para todas las personas del mundo? Creo que hay muchas habilidades que, que se desarrollan jugando al ajedrez que pueden ser útiles para, como herramienta educativa para, para los niños. Entonces, desde la planificación de las jugadas, la resolución de problemas, analizando cada una de las distintas posibilidades de manera pausada, sin precipitarse, y haciendo planes a largo plazo, todo eso puede ser realmente muy útil para, como una herramienta educativa para cualquier niño que se quiera iniciar en el ajedrez, para sus futuras profesiones. Y por eso está recomendado. Eh, mundialmente eh, la práctica del ajedrez en, en las escuelas. Sí, pero esto me has dicho paciencia, planificación, eh, calma ¿no? para tomar decisiones. Esto con la era de la tecnología que tenemos ahora es como lo opuesto completamente. Exactamente, y veo que hay muchos padres que se asombran de ver a sus hijos eh, reflexionando durante largo tiempo una sola jugada. Y dice, no, no puede ser, no es, no es mi hijo el que está ahí sentado. ¿no? <laughs> y, y, y bueno, pues se consigue a través del ajedrez que, que quieran eh, resolver de la manera más precisa lo, 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 los problemas que le plantea la partida. ¿no? Es súper curioso porque ahora que lo estás diciendo, me viene a la mente la práctica del mindfulness, que claro, es justamente centrar la atención no en, en algo o en nada, eso lo decides tú. Pero quizá la práctica del ajedrez es un mindfulness en toda regla. ¿Esto lo has, lo has pensado alguna vez? Sí, de hecho se hace de una manera muy lúdica, porque a nosotros nos divierte mucho jugar al ajedrez. A mí, a, a, a los niños, les, les entusiasma el juego ¿no? del ajedrez. Entonces, hacerlo de forma divertida es, es un plus. ¿no? El, el, cuando tú juegas con tus hijos, eh, les dejas ganar. Eh, con mis sobrinos no, no les dejo ganar nunca. Esto es un debate que hay siempre entre padres e hijos que juegan al ajedrez. Les dejas ganar, les enseñas cómo lo hacemos. No les dejo ganar. A lo mejor cuando ya la posición es muy ventajosa para mí, doy la vuelta al tablero y les digo, ahora rematar la posición que ya es, es ganadora. Pero ellos, ellos son conscientes de que tenían la partida perdida e intentan. Remata la partida, sí, es una, es una buena manera de, de practicar con ellos. No ganarles en todas las partidas, como tú dices, sino que darle la vuelta y que ellos se, sean capaces de, de, de rematar la posición ganadora. Y, y siempre pienso, ¿no? Porque claro, eh, no sé, tú tienes, ostentas el título de gran maestra internacional. Esto, para mí, yo siento que estoy con la de las mujeres más inteligentes que he conocido en mi vida, seguro. Esto con otros grandes maestros con los que te encuentras en las competiciones y demás, ¿cómo se gestiona el ego, la, la, la autoestima, la seguridad personal? ¿Se mezcla o lo tenéis todo súper claro esto? La verdad es que no lo pensamos mucho este tema. ¿no? Simplemente nos dedicamos… Bueno, el ego en las competiciones pues tú tratas de dar lo máximo de ti ¿no? en cada competición no sé si está relacionado con el ego sino con intentar superarte personalmente muchas veces por lo menos en ajedrez no estás tratando de ganar al oponente estás tratando de, de hacer lo máximo con lo, lo mejor posible ¿no? de, dentro de tus posibilidades ¿no? y tú eres consciente cuando sabes que la otra persona eh, está dominando el juego? Tú lo, ¿Tú lo ves? ¿Lo veías de con 15 años? ¿Lo ves ahora claramente y antes no lo veías? ¿Esto cómo funciona? Sí, he visto sobre todo en, en chicos jóvenes como Magnus Carlsen, que fue ha sido campeón del mundo durante 10 años. Jugué con él cuando apenas tenía 13 años y ya notamos que, que dominaba el juego de una manera asombrosa. Era muy precoz y comprendía muy bien cómo jugar. ¿no? Y eso se nota, sí. <laughs> También me, tengo muchas preguntas porque me parece tan extraordinario el juego del ajedrez. Porque, por un lado, es, es un tablero muy pequeño, pero vosotros estudiáis todas las jugadas de antes, de los grandes maestros o incluso de jugadores que no han llegado a ser igual grandes maestros, pero que hicieron una jugada extraordinaria, un movimiento extraordinario y que ha quedado reflejado para, para toda la historia. ¿Esto requiere mucho estudio, mucha memoria? Practicar y cómo sorprendes. Sí, el estudio de los predecesores es muy importante para el ajedrez, porque estudiamos las jugadas de los grandes maestros que, que nos enseñan cómo, cómo realizar luego nuestro juego. Y lo de sorprender, eh, la, en las primeras jugadas es, una, es, es la apertura, lo llamamos la apertura, las jugadas están estudiadas hasta cierto punto, o sea que las, la, las posibilidades son infinitas a partir de cierto punto y siempre al final se acaba sorprendiendo. O sea, dos partidas iguales no, no las hacemos nunca. Vale, vale. Esto, me, esto me interesa porque dices, <laughs> si todos saben tanto, ¿quién le gana a quién? Porque es todo como muy predecible, ¿no? Y, y no tanto, ¿eh? No tanto ¿no? no tanto, ¿no? tanto. No tanto. Solamente las primeras jugadas. En eh, una partida de ajedrez eh, está dividida en la apertura, el medio juego, donde ya estamos los ambos en terreno desconocido, y el final de partida, donde se juega con muchísima precisión. Eh, a veces, jugando con, con un gran amigo mío, eh, yo soy una jugadora muy... De, sé mover las piezas, pero no sé realmente jugar bien. ¿no? Eh, y en un momento estábamos moviendo todas las piezas muy concentrados también es verdad que teníamos una copa de vino al lado de cada uno que eso daba mucha mucha relajación ¿no? pero había un momento en que nos quedamos ahí atascados y dijimos aquí o lo matamos todo o nos quedamos en tabla tú en esos momentos donde tienes que tomar la decisión de decir qué hacemos quedamos en tabla nos damos la mano nos retiramos o me arriesgo y muevo esto y se desploma todo el juego yo soy más de, de arriesgar. ¿Sí? sí. En el último mundial de ajedrez, una de las sorpresas que. que bueno, con lo que más se sorprendió a la gente es con que apenas hicieron solamente unas tablas en todo el campeonato. De 11 partidas. 8 ganadas, 2 dos dos partidas perdidas y, y unas tablas nada más. ¿Y las Soy muy luchador. Tú? Sí, esa es la propuse yo, sí. ¿Y qué sientes cuando tú dices. Mmm, lo dejo aquí? Bueno, lo dejé ahí porque ya así quedaba campeona del mundo, pero las ah, anteriores... <laughs> sí. Ah, era estrategia entonces. Era estrategia. Ah, <laughs> las anteriores fueron, fueron un combate total. Combate to ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el, el, la partida más larga que has tenido? Jugué en una Olimpiada de ajedrez dos partidas seguidas de siete horas. Sí. Pero esto, cuéntame, ¿cómo es el problema? Porque claro, hablamos de, de maratones físicas, ¿no? de, de, de competiciones... ...donde el cuerpo al final se cansa... ...y tú tienes que recuperarse o sí... ...pero la mente ¿cómo la recuperas? Pues durmiendo... <laughs> ...se descansa... Sí, sí, entre, sí, entre esas siete horas tú descansas? Sí, porque fue una partida al día siguiente... Ah. No, ...no fue durante el mismo día... Que ...eso vale. sería muy agotador... Vale, entonces lo que veíamos en Gambito de Damas... ...donde la gente se retiraba... ...y volvía al día siguiente... ...no era tanto ficción sino que se puede... En realidad... realidad. Ah. Sí, las partidas son agotadoras... Pero bueno, depende, del, no, no, no todas las partidas duran siete horas, pueden durar tres, cuatro, hasta siete horas. Y además tenemos que hacer la preparación previa de la partida, que dura unas dos o tres horas, luego el análisis de pospartida. Y todo eso suma muchas horas. De... ¿Se sigue escribiendo a mano la jugada que haces? Sí, sí, sí. O sea que hay cosas que se conservan independientemente de la tecnología, ¿no? <laughs> También dijiste en una entrevista que, que la tecnología estaba ayudando muchísimo a aprender y a verificar las jugadas que hacemos, eh, pero a la vez se perdía un poco el romanticismo, ¿no? De, de luego análisis con tus colegas y demás. ¿Ahora mismo qué eliges? ¿La precisión de la tecnología o el romanticismo de tus compañeros? Si bueno, eh, yo soy una jugada romántica en plano de ajedrez porque me gusta la parte artística muchísimo, más que la científica del ajedrez. Pero es cierto que ahora mismo no podemos estar sin, de espaldas a, la, a las nuevas tecnologías y no lo estamos. ¿no? Verificamos las jugadas con los módulos. Antes de ponerlas en práctica en, en las aperturas. Porque ya te digo que solamente la primera fase de, de, del juego puede ser eh, estudiada y preparada antes de una partida. Lo que viene después es, es ya. es ya una lotería. Casi. Una lotería. Bueno, lotería no, esperemos que. <laughs> esté un poco más controlado. Es, el otro no ha practicado lo mismo, o sea, que también ha barajado las posibilidades más lógicas o. Posibles, ¿no? Que si le pueden ocurrir. ¿Tienes equipo tú para preparar las jugadas así más importantes? Tengo a mi marido, que es mi entrenador. <laughs> Tengo la gran suerte que mi marido es mi entrenador de ajedrez. Y él es un gran maestro, me imagino también. Ha sido campeón de España y es muy buen entrenador. ¿Cómo, cómo compagináis, el tiempo entre el entrenamiento y luego la familia? Bien, no, 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 hay, no, no hay conflicto de ningún tipo. Si te mata un caballo, ¿lo gestionas bien? Porque sé que es <coughs> tu pieza favorita, ¿no? Sí. Ya no lo digas mucho, ¿no? Si, si no me los van a empezar a matar todos. Estoy haciendo spoiler para todo el mundo de, del ajedrez. Eh, ¿Cómo gestionas esto con tu marido? A ver, que él conoce más tus puntos débiles y demás cuando juega. Él se aprovecha, no se aprovecha, justamente trabaja tus puntos débiles. O... Sí, me ayuda mucho en mis puntos débiles, que suelen ser las aperturas y y me da ideas de cómo jugarlo porque como me conoce muy bien sabe qué estilo de aperturas me puede ir mejor y esto crees que el resto de jugadores que ya llevas muchísimos años en el mundo del ajedrez y también se estudian tus jugadas mm. todas tus aperturas todos, al final la gente sabe con quién se va a enfrentar no eh, tienes siempre ases guardados debajo de la manga sí. o... ah. sí. intentamos sorprender en las aperturas y que no, no jueguen tan fácilmente. Eh, si solamente vamos a jugar lo mismo que hemos jugado el día anterior, eh, saben cómo actuar. ¿no? Entonces, si haces una pequeña variación, ya todo cambia. Todo cambia. Y cuando son jugadores con los que nunca te has enfrentado, ¿cómo te preparas para eso? Igual, porque, vale. ¿sabes? Tenemos una base de datos con millones de partidas donde están mis partidas y las de los rivales, así que da lo mismo si he jugado con un jugador que, con el que ya he jugado como con un jugador que, nuevo. Él, él va a estudiar exactamente las mismas partidas. Claro. ¿Y hay alguno que se te haya quedado atascado, digamos, cinco veces que nunca le hayas podido ganar o que le tengas ahí enfilado? Bueno, de los campeones mundiales eh, me han ganado todos, los Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, Karpov, Kasparov, he jugado con todos ellos y me han ganado. ¿Y tú tienes ganas de ganarle a alguno especialmente? Sí, estuve a punto eh, hace poco de ganarle a Michael Adams, conseguí un peón de más, que es un jugador que ha, sido, ha estado en el top 5 del mundo, ¿no? Y lo llevaba siguiendo desde, siem desde siempre. Y al final la partida acabó en tablas, no pude conseguir ganarle. ¿Y tú cuando le conseguiste <laughs> me es coger ese peón de más, tu corazón cómo iba? ¿Y ¿Estabas ahí emocionada o conseguías mantener la calma? Eh, siempre me sube un poco la, la adrenalina, ¿no? Cuando estoy compitiendo y más en un momento como ese. Intentamos ser lo más estables posible en las partidas, porque cualquier euf gran euforia o o sensación de, de fracaso en una partida es, 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 es mortal. No, claro. no, no puedes relajarte y tienes que mantener una estabilidad durante la partida. Y eso intentamos. ¿Y esto realmente lo has aprendido de forma natural o de forma consciente? Lo he aprendido a base de, de jugar partidas y muchas veces que... que... He tenido una euforia de ver que estoy ganando y eso, justo en ese momento me equivoco. Y ya me he tenido he una euforia. Que, que es muy mala la euforia. La euforia ya cuando se acaba la partida, toda la que quita, Ay, sí, ¿no? Cuando aún no se ha firmado el resultado, no. No, 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 no podemos. No, te permitis, te no, no, no. En y he visto en una, en una partida que ponían en Instagram ahora mismo que decían que no es eh, tanto lo que vemos que está ocurriendo, sino lo que se esconde que puede ocurrir. ¿no? Y al final esas jugadas que de repente haces un movimiento y todo cambia en, el, en la partida y lo que parecía que estaba ganando uno de los jugadores realmente estaba en desventaja, pero no, no se veía. ¿Tú esto lo enseñas a tus, a, tu jugado, a tus alumnos, a tus jugadores? Sí, porque hay muchas más cosas de lo que aparece en el tablero en una partida de ajedrez. Amenazas ocultas que el otro rival intentaba detenerlas, entonces no aparecen en la partida porque los han, deten han detenido mm. tus intenciones <laughs> y claro tienen que tener en cuenta todo eso durante una partida. ¿Y cómo consigues que se vea eso? Porque claro tú lo puedes decir, pero dices ve más allá, tienes que observar más, ¿no? Esto al final el jugador te puede decir es que no, esto es lo que tenemos, no no veo más allá. ¿Cuánto tiempo se tiene que practicar realmente para alcanzar ese, esa visualización que no está en el tablero. Pues mira, exactamente los ejercicios de visualización son de los más importantes que practicamos con los alumnos y nosotros mismos. Es visualizar tres o cuatro jugadas adelante o más, o siete, hasta las que sean, eh, ver esa posición donde se han cambiado un montón de piezas, eh, ya no están en, su, en el mismo sitio y en ese momento tomar una decisión. No en la posición que tienes ahora, sino la que ves en el futuro, cuando se han movido ya las piezas, como en el, el Gambito de Dama que ves que se mueven sí, las piezas de sitio. Sí, sí, sí pues tienes que tomar decisiones en ese momento y hay veces que aparecen lo que se llaman piezas fantasmas. Mm. Una pieza que tú creas que estaba en una, en una posición pero ya no está porque se ha cambiado. ¿no? Entonces tenemos que entrenarnos para que no aparezcan esas piezas fantasmas. ¿Y esto cómo lo trasladamos a la realidad de nuestro día a día? Porque muchísimas veces igual eh, nos imaginamos situaciones que no han ocurrido pero las sensaciones del miedo, la ansiedad o incluso la alegría temprana ¿no? o anticipada nos invaden. ¿Esto lo trasladas a tus hijos o a tus alumnos de una forma análoga o, o realmente no tiene nada que ver el juego del ajedrez en este caso de visualización con lo que nos pasa en nuestra vida real? Pues yo creo que eh, te puede ayudar mucho a, en la toma de decisiones de, 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 tu, de tu vida cotidiana. Porque lo, lo que hacemos en nuestra vida es analizar situaciones, intentar tomar la mejor eh, decisión posible teniendo en cuenta todas las circunstancias, las todas las posibilidades e intentando si es posible tener un plan a largo plazo, ¿no? a no ser que sea una urgencia. entonces ese, ese, a corto plazo y, y esa forma de, de, de razonar o de pensar en ajedrez nos, para los niños me parece que puede ser muy útil. Para cualquier actividad que, que realicen, de sus estudios o actividades profesionales en el futuro. Tienes que ejercer de un poco de psicóloga cuando trabajas con adultos. Sí, por supuesto. <risa> <risa> hay, hay que tener mucha empatía con, con tanto los adultos como con los, con los niños, ¿no? y, y saber un poco cuáles pueden ser sus, sus flaquezas jugando. Si, si ves que el estilo de juego que les quieres llevar no es adecuado pues hay que cambiarlo, ¿no? Es como los planes. Si no vas por el buen camino, hay que cambiar los planes, evidentemente. Esto que me dices es súper curioso porque lo de cambiar planes o, o las cosas que no, que no van bien, ¿no? ¿Cómo nos las tomamos, ¿no? Eh, pienso en la cantidad de, de personas, y en este caso hombres, porque... Al final era un juego mayoritariamente de hombres y esto no se puede negar. Ahora, por suerte, ya cada vez hay más mujeres que nos gusta y que disfrutamos y, y, y que son grandes maestras. Eh, ¿Te has encontrado con, con esa sensación de que todos los hombres te quieren ganar? Al principio de, de mi vida deportiva, sí. <laughs> Eras como un reto, ¿no? Sí, de... me, me han dicho, me han dicho más de uno, eres la primera mujer que, que me gana. <laughs> y digo, bueno, no, no voy a ser la última que te gane, <laughs> me parece. <laughs> Está acostumbrando, claro, claro. Esto va a ser un, un, clásico un clásico a partir de ahora. Porque realmente éramos muy pocas jugadoras cuando empecé, éramos un 2, un 3%, ahora somos un 10 más o menos. ¿no? Bueno. De jugadoras y va en aumento. ¿Sí? sí. ¿Crees que es algo que nos gusta y que nos vamos a, a posicionar correctamente? Sí. De hecho, yo creo que lo más importante para que haya más mujeres es que haya más referentes visibles. Claro pero tanto ficticios como, como reales, porque los ficticios como la película eh, Gambito de Dama sí. han ayudado muchísimo a que haya más mujeres de todas las edades que empiecen a practicar el ajedrez, porque se ven reflejadas en, en, es, en el personaje de, y dicen, pues venga, me el, apetece. apetece, me gustaría ser como ella y, y empiezan a jugar. Hay otra película que se llama La Reina de Cadwe, que es de una historia real de una jugadora de Uganda. Muy pobre que, com que comienza a jugar y llega a las Olimpiadas, a, a formar parte del equipo olímpico de Uganda eh, en las Olimpiadas de Kantin y Entonces, todas estas, eh, todos estos referentes femeninos ayudan mucho a que haya más jugadoras, me parece. ¿Tú te sientes muy inteligente? No. <risa> <risa> ¿Cómo te sientes tú? Cuando alguien eh, asocia directamente, yo creo que sí lo eres, ¿no? Y, y claro, una gran maestra es como, wow, es una persona que tiene que saber muchísimo, muchísimo, tiene que tener una disciplina, una dedicación, una constancia, unas habilidades que, que sí o sí te tienen que haber hecho desarrollar la inteligencia de una forma muy profunda. ¿Realmente te consideras así de inteligente como para ser un ejemplo para todas nosotras? Lo siento, pero no. <laughs> como cualquier otra persona tendré tendré algunas cosas mejores que, y otras peores no o sea no la, el, la inteligencia se puede medir por varios varias cosas que, que puedas hacer y otras pues que soy soy, soy nula ¿no? <laughs> digamos bueno pues te doy la razón en que mm. tenemos todos muchas inteligencias Exacto. hay hay diferentes no mm pero discrepo contigo en el, que, en el hecho de que eres un referente para muchísimas mujeres, que tienes una inteligencia extraordinaria aplicada al ajedrez y por supuesto trasladada a un montón de partes de tu vida. Por tanto, desde este programa te queremos dar la enhorabuena por tus logros, por tu ejemplo eh, y por querer venir aquí y formar parte de nuestro programa. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer, Mónica. Un placer. Eh, Estamos en contacto supuesto y con vosotros también hemos terminado la entrevista con mónica calceta campeona del mundo del año 2023 de ajedrez más 50 ha sido un placer